Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Mira, hoy es domingo y los domingos aquí la venta temprano, pues que también restaurantes ponen un rastrillo. La gente trae de segunda mano, cosas de segunda mano, algunos son muy antiguas, otras, bueno, pues no tanto. Y nosotros siempre venimos porque nos gusta echarle un ojillo. Hay de todo, desde herramientas, álbumes de sello, figuritas, cuadros, lámparas, ropa de segunda mano, bisutería, hay de todo. Y algunos valen muy caro y otros no tanto. Hay muebles también. Y vamos, ahí está justamente detrás. Pertenece a la venta, pero está justamente detrás del restaurante. Aquí una vez me encontré a Rosario Flores. Os vamos a enseñar un poquito del rastrillo. Para que se entran bien graciosas. Vamos, vamos. Oye, estoy pegadero. Carrera musical de la polca, caña de la polca. Tiene la guitarra. Plancha. Aquí fue donde yo compré la presa, que luego limpié para ponerlo para hacer algo. Una de ellas, porque tengo un juego Málaga y otro juego en Melilla. Candado. No. Hoy vengo para enseñaros, pues os acordáis que os dije que estuve con Carmen de Aljaca Manualidades. Carmen, digo yo. Ella no tiene canal de YouTube, pero sí está en Instagram, como Aljaca Manualidades. Estuvimos en el bazar este de Chiclana. Hola chicas, buenos días. Mira dónde estoy, en el bazar de Chiclana, en el bazar chulo de Chiclana. Vengo que he quedado aquí con Carmen, de Aljaca Manualidades. Hicimos unas compritas muy breves, muy deprisita. Lo tengo aquí, mira, muy poquito, pero bueno. Necesitábamos alguna herramienta para casa y ya de paso, pues yo me di una vuelta, claro. Pero vamos, poquitas cosas, mira, de herramienta cogí esto. Que este estuche es manual, ¿eh? ¿Veis que viene con todas estas cabezas de tornillo? Es un tornillo. Y lo cogimos allí porque las que teníamos aquí ya estaban redondas y tal. Y yo me cogí esto, que me costó 2,49, me cogí ese, pero al final no lo sé, porque después encontré otra. Mira, cogí esto, que es una linterna, que no lleva pila, hay que ponérselo. Lleva aquí un imán y esto se pega al coche, y también lleva aquí como una pinza, ¿veis? Y esto se pega al coche y tal, y da una luz. La verdad es que ya ha tenido el una y la ha ido muy bien. Lo que pasa es que se le cayó y se escachiforró y a comprar esta. Yo recuerdo haber visto una, perdona por el ruido. Compramos esto, que es de 8 milímetros, y esto no me acuerdo, era una boca de... Ah, sí, vale, es para hacerle... Porque tengo dos espejos muy grandes que venían en un... Eran las puertas de un armario empotrado, que las quité porque las puertas, a ver, del peso que llevaba, pusieron la rondanilla por donde circulan, bueno, la rondanilla, pues se pusieron planas y ya no andaba. Y para mover la puerta, madre mía. Total, que cambiamos las puertas, cambiamos el sistema, y entonces ahora con esas puertas, pues que queremos ponerlo como si fuese un mural de pared. Pero, claro, tenemos que hacerle un agujero para que, ¿ves? Así, tal que así. Es que no sé si se va a ver. Ahí, tal que así. Para meterle un tornillo y que quede pegado a la pared y eso no se venga para adelante, porque tengo dos puertas. Y son enormes, pero enormes, de verdad, de grande. Y bueno, pues queremos ponerle eso. ¿Veis? Yo me cogí estas dos, pero que son mejores que las que yo he visto después, pero sí, la utilizaré, la verdad, pero estas las voy a dejar aquí, porque después queremos hacer cosas finitas y no tenemos. Bueno, mira, a lo importante, Scrap, me traje esto que lo estaban poniendo ayer, son stickers de corazón
Bueno, yo para después de San Valentín, pero en realidad es para San Valentín. Es que pone love y un montón de corazones así tipo dulce. Y está muy bien. 1,99. Le dije, no vi a pedazo. A la chica que lo estaba pidiendo. Pedazo de subida. Y me ha dicho, subida. Pff, ha subido todo un montón. Yo lo digo porque casi 2 euros por una planilla de stick. Y me dice, todo. Ha subido todo. Digo, bueno, hija. Mira, fuimos a lo de la parte de las cajitas que yo necesitaba. Y a mí me gustan para la... A ver, ahora le enseño. Para el confeti. Pues me gustan así, en vez de los tarritos, aunque los tarritos también me gustan. Y cogí estas 3, que me costaban a 99 céntimos. Cogí 4, iguales. Cogí limpiapipa para después de San Valentín, aunque yo diga que es para San Valentín. En verde y en roja. Este no es verde Navidad, es más bien un verde hoja, ¿vale? Y costaban a 79 céntimos. Cogí un paquetillo de cada. Cogí otra cajita más. Esta. Me llevé las que había, la verdad. Esta. Entonces son 5. Y veréis, las quiero para esto. Mirad. Encontré allí en el bazar este confeti que es de letra. ¿Veis? Y lleva. Pues te iba a decir, lleva minúsculas y mayúsculas. No. Lleva figura. Cuadrado, círculo y lleva letras pero en mayúsculas. Y creo que he cogido de esta. De esta son tréboles. Para Pascua me gustan mucho. Y son tréboles y llevan hasta el rabito. ¿Veis? También había florecita, pero la florecita, como ya estoy harta de verla, pues no la cogí. Y de esta he cogido. Y después me encontré estas conchitas que fijaros, todo lo que trae es de la marca accesorio, ¿eh? Y cogí también, creo que 2 paquetitos. Ahora saldrán, ¿ves? 2 de letra, 2 de tréboles. Solamente cogí una. Porque es que yo de esta tengo del Teddy. De la otra vez que venían las conchitas. Pero son muy grandes. Y estas, fijaros, que son más... Tienen un... Entonces yo esto lo he hecho aquí. Quiero decir que estas tienen un tamaño pues más adecuado para una shaker. Porque con las del Teddy son más grandes y con 5 o 6 que metas, bueno, depende de la cheque. Pero una cheque grandecita, pues ya está. Y las de Fimos también. Fimos no había nada, ¿eh? Que fuimos... La verdad es que tenía poca cosa de... Esto yo no lo había visto antes y por eso lo cogí. Cogí, mira, de la marca J&E. Cogí minúscula y mayúscula. Traen 5A. 5B y de aquí igual 1, 2, 3, 4 y 5, ¿veis? Mayúscula y minúscula. Costaban a 1,19 y llevan por dentro como purpurina. Y entonces cogí 1 y 1. Mirad, en la letra grande ahí se puede ver la purpurina muy bien, ¿veis? Porque además, como no lleva el boquete, sí lleva el boquete hecho, pero hay que sacárselo, ¿vale? Con el pincho. De la marca accesorio me cogí estos chupetos. Chupete lerete de rico sabor. Chupete lerete naranja y limón. Y esto trae, pone kilogramos que trae, no, pone accesorio, no sé. Pueden traer 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, creo. 13 o 14, no trae más. A ver. Mira, de la marca esta piedra mágica, que es la que había hasta ahora. Encontré estos charms, que son 4 cintas de cassette, a 59 céntimos, trae 4, ¿eh? Y me las cogí, me cogí un paquetillo, porque a mí me gusta colgar mucho charms. Encontré esto, que no tengo ni para joder idea de lo que es. Ah, sí, que no estaba viendo, ¿eh? Mira, son calaveras, y el año que viene para Halloween voy a abrirla así, porque ya no la he hecho ahí en la caja, ¿vale? Así la podéis ver bien, porque es que si no... Traen 5, ¿vale? Venga, vamos a abrirla. Y son estas. Y se meten transversalmente. Mira, en doradas. Pero como en doradas nos cuesta tanto encontrar cosillas, pues dije, bueno. Y traen 5. Y el boquete, ya veis que el boquete es, vamos. Cogí estas otras calaveras, que esta trae más. Son planas. Claro, son de... Trae, mira, cómo son. Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
En doradas, son doradas también. Y bueno, ¿qué más? Esta no la abro porque estas son arandelas de las chiquititas en doradas, que siempre que vengo cojo porque después me quedo sin ellas. Pues esta cogí un paquete. Y creo que en dorado. De piedra mágica, sí, mira, encontré esto, que son como una especie de arandela. Lo quito esto con cuidadito porque yo después esto lo reutilizo, ¿eh? Ahí mismo hago el... Se acaba de caer una, el tope, mira. Mira el agujero que tiene. Y son así. Y me parecieron bien. Y contando la que se ha caído, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trae. Bueno, no está mal. Fue en dorado, se acabó. Esto fue lo que cogí. Bueno, con la... Ah, no, perdón, perdón, que está aquí. Estos corazones. Pero estos son de... Esto luego lo enseño. En dorado de la marca Piedra Magi, esto, ¿vale? Y las arandelas, que ya os lo he dicho antes. Ahora, en plateado. Mira, son estos espejitos, ¿veis? Y trae con este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espejitos. Bueno, también para colgarlo en un trabajito o de niña o de princesa, o de boda, o de peluquera, o lo que sea, pues también. Lo imperdible, con doble vuelta, ¿vale? Con doble vuelta al fondo y arriba, o sea, donde es cogido. Y traen cuatro cada uno. ¿Veis que ya son dobles? Es que esto no me cogéis. Pues esto, imperdible. Bocas de cocodrilo. Cogí estas dos. Esta que es la más grande que yo he visto, que supongo yo que habrá más grande. Y esta que yo creo que dentro de lo que cabe, esta es la más normal. Y esta, fijaros qué grande. Pues cogí una de cada. Ah, mira, en dorado. ¿Veis? Las bocas de cocodrilo, más bien chicas que grandes, porque son más chicas que las chicas de esta. Y a ver qué me costaron estas. 59 céntimos. Todo lo de Piedra Magi estaba al mismo precio. Sí. Y después le vi a Miss Helen, que hizo ella el otro día un vídeo, que sacó cositas que ella había comprado también en el bazar, y entre ellas sacó una uva que me encantaron. Y yo en las poke, mira, esta viene aquí en vez de por dentro, por fuera, y a mí me encantaron. Y yo la verdad es que en las poke las suelo poner en el último apartado de las poke, suelo poner uva, pues refiriéndome a Nochevieja. Entonces, mira, encontré esta. Pero no me digas que no mola, ¿eh? Que no estuvimos viendo la Carmen y yo de a ver cómo va, a ver cómo va. Y creo. Mira, aquí están. Ay, la hoja de parra. Ay, esperaros. Así. Mira, ¿veis? La hoja de parra. Y aquí la uva. De tal manera que esto lleva aquí. ¿Veis? Esto así. A ver. Y esto lleva aquí. Mira. Es que es muy delicado, muy chiquitillo. Un enganche que esto engancharía aquí. El otro día lo pusimos, pero hoy no se va a querer poner. Y bueno, y quedarían colgando. O le ponemos también, que lleva también, mira, lleva ahí un boquetillo, se le mete una argolla, la argolla se pone aquí y también se puede colgar. Pero yo pienso que esto venía para colgarlo aquí. Pero no da, o viene muy cerrada la... Viene muy cerrada la argolla. Porque esto sí se cuelga, pero no... ¿Veis? No da el juego que yo quería. Digo, y esto se aplasta. Bueno, pues igual que se aplasta, se agranda. Y si no, pues igual se le mete, mira, por ahí una argolla y por ahí otra y se cuelga. Que traen tres uvas y tres hojas de parra, por eso me traje dos, ¿vale? Bien, pues esto es lo de piedra dura, eso, ¿cómo es? Piedra mágica. Piedra dura de los pica piedras, etc.
Bueno, de accesorio que también compré, mira, compré los sombreretes para las cuentas en plateado o cabeza y pie de las cuentas para engarzarla en plateada. Cogí arandela también chiquitita en plateada, porque estas tampoco son las que más uso y las que antes me quedo sin ellas, a 0,59. Y de esto de accesorio ya está. Y después de accesorio ya está. Y de J&E encontré estas arandelas que me gustaron mucho. Yo tengo, pero tengo en plateada, no las tengo en dorada. Y las vi y dije, yo voy a coger de estas. Había más cosillas de estas, pero no. Entre que íbamos con prisa y tampoco tenía yo el cuerpo muy hecho. Mirad. Trae un montón y esto yo creo que no es metal. Yo creo que no. Esto no se abre y se cierra, ¿eh? Esto se engarza. Quiero decir que no es como las otras de... ¿Veis? Y son así. Imitación a metal, pero no creo que sea metal. Y esto es para engarzar. No, no se abre. Incluso yo creo que si la intentamos abrir, esto partiría. Y después compré estos corazones, que yo había cogido corazones, pero... Esperaros que lo pueda abrir. Pero son chiquititos. Y estos son muy grandes. Y llevan para colgarse. Es decir, por ejemplo, para un taser. O no sé, para hacer un pendiente. Que cuelgue. También. Esto no es de engarzar. Este es de colgar. De hecho, os voy a enseñar. Sal, sal, sal. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Y para ahora pasar Valentín. ¿Ves? Mira. Y igual. Esto no es metal, ¿eh? No pesa nada ni. ¿Veis? Y lleva ahí el agujero para colgar. Pero bueno, me parece mono. Y por si me hiciera falta, está un frío, pero no parece metal. Ya está. Solamente compré estas cositas. Ya no compré nada más. La verdad es que lo que yo más estaba buscando eran las cajitas de ordenación. Bueno, y las herramientas que no hacían falta, ¿veis? Deseando y espero que os haya gustado, que si es así y me queréis dar un like, no tengáis ningún problema, le dais a la manita arriba. Si me queréis hacer algún comentario, pues yo siempre lo leo y cuando puedo contesto. Algunos, es verdad que a toro pasado, si ha pasado mucho tiempo, pues que después tengo que buscar el vídeo y tal, pero dale a like. Casi siempre contesto, pues no voy a decir la mayoría de las veces, a lo mejor pasa tiempo, pero después vuelvo para atrás. Ay, esto no lo he contestado. Y contesto. Si es así, me queréis dar un like. Si queréis compartir, podéis compartir. Yo lo enseño porque esto es de un bazar. Y más tarde o más temprano, en cualquier bazar de la esquina, porque más tarde o más temprano seguro que llegan. Y nada más. Desear a todas, pues eso, que paséis una buena jornada. Y nos vemos pronto, si queréis. Cuidaros y hasta la próxima. Chao. De lujo, tu sonrisa puesta en tu chacón rosa. Ya no la nube buscará, es estacional. Quieres una lata tuneal, un álbum nuevo siempre podrás diseñar, porque tú eres el Queen of Scraft. Queen of Scraft. We know the scrap. We know the scrap.